Concretamente, ¿cómo se avanza en esta medida? ¿Qué tan aplicable es en nuestra provincia? Estamos en contacto con el vocero de la Cámara de Comercio Electrónico, Andrés González. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Catalina y Ezequiel, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Saludos a la audiencia también. Bueno, muchas gracias por el contacto. Andrés, recién quizás nos escuchabas un poco este tema, el pedido desesperado para que los centros comerciales también puedan tener el tema del e-commerce. Sí, tal cual. Hay un proyecto donde con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico estamos en realidad fomentando desde hace un tiempo en la región de Mendoza potenciar un poco todo este tema del comercio electrónico como una oportunidad más para que los negocios y los comercios y la industria empiecen a entender este nuevo canal como una oportunidad de hacer nuevos negocios, más que como un competidor, ¿no? Claro. Entonces, en principio, hay un proyecto del IDC, que es el Instituto de Desarrollo de Comercio, en conjunto con Alinvest 5, que es un fondo de financiación de la Unión Europea, donde se están haciendo una serie de avances para profesionalizar a los comercios que están nucleados en esto que se llama shopping a cielo abierto, para justamente ver la posibilidad de desarrollar una plataforma. Ayer tuvimos un evento, el e-commerce Go, es un evento que se hace en diferentes plazas del país, y ayer tocó el turno de Mendoza, y tuvimos justamente unos expositores que vinieron de España a hablar justamente de este tema, que ellos ya han desarrollado una plataforma para comercios a cielo abierto, la Cámara de Almería, y bueno, fue una oportunidad bastante interesante para que la gente tomara de primera mano esta experiencia, y bueno, a nivel ya organizacional, la gente de IDC está avanzando esto con la gerencia justamente de comercio a cielo abierto acá en Mendoza. Bien, bien. Andrés, ¿y qué se puede saber sobre la opinión o cómo han tomado la posibilidad de implementar esta medida los propios comerciantes? Mira, el comercio acá en Mendoza está bastante ávido de escuchar estas nuevas propuestas y estas oportunidades. Hay muchos comercios que están haciendo en forma individual y ya han generado inversiones importantes en el canal, y nosotros lo que buscamos es justamente tratar de aunar o de identificar a esas empresas para invitarlas a que participen dentro de nuestra cámara. Nosotros somos una cámara que estamos desde 1999 y contamos con más de 1000 socios entre prestadores de servicio y empresas que trabajan con e-commerce a nivel de retail y otros rubros, lógicamente. Y bueno, un poco el concepto de nuestra cámara es bajarles información de primera mano de lo que está sucediendo en el mundo del e-commerce para profesionalizarlos y que les saquen mayor provecho. Entonces, lógicamente que el interés del comercio acá en Mendoza, tuvimos ayer casi 300 personas en la NAB universitaria. La mayoría de la gente está totalmente concentrada en que, o si bien lo están haciendo, o están haciendo todos sus análisis de costos para poder entrar en el mundo del e-commerce. Claro. Así que la verdad es que, independientemente de eso, y en mi actividad privada, yo tengo una agencia de marketing digital especializada en e-commerce, y las consultas, la mayor parte de las consultas vienen del sector PYME. Así que la verdad es que este tema de las ventas por internet es algo muy importante, que se lo tienen que tomar muy en serio las empresas para salir a competir, porque precisamente, y en base a después estudios, análisis, números, cosas aburridas, es por donde la nueva generación nos va a elegir. Uh-huh. Así que es inevitable que vayamos por ahí. Claro. Sabemos además, Andrés, que muchas empresas no tienen la posibilidad de poder ir a una agencia de marketing o a una consultora, pero sí podrían ellos, quizás con una página web y el famoso carrito en internet, después
lograr el mantenimiento. ¿Desde la Cámara hay algún tipo de taller o capacitación para que ellos mismos también lo puedan desarrollar? Sí, nosotros estamos... El evento de ayer, por ejemplo, fue uno de los espacios más importantes que tenemos en las regiones a nivel de capacitación. Uh-huh. Hubieron, bueno, no solamente casos de éxitos de Mendoza, donde tuvimos entrevistas personales con tres empresas de acá de Mendoza, en las que estuvimos conociendo un poco cuál ha sido su camino, sino que, bueno, vino una representante de Mercado Libre, gente de turismo, gente de la Cámara de Almería, una agencia especializada en marketing digital desde Buenos Aires. Y el concepto después, independientemente de eso, nosotros generamos desayunos de trabajo donde invitamos normalmente también a toda esta gente que tenemos en base de datos o que se van acercando con su interés a nuestra cámara, particularmente a hacer también cosas muy puntuales. Hemos trabajado sobre medios de pago, hemos hecho capacitaciones sobre plataformas, tenemos ya toda una agenda anualizada con respecto a las actividades que desarrollamos. La gente se puede meter en case.org.ar, case con C, y conocer un poco todo lo que es nuestra oferta de contenido gratuito, abierto. Hacemos webinars, que son transmisiones en vivo por YouTube, para que eventos que se hacen en otras partes del país lo puedan consumir desde la comodidad de su casa e ir interiorizándose en cosas muy puntuales. Hay capacitaciones que se han hecho hace muy poquito sobre el mundo del mobile. Fue la primera experiencia que hicimos el Mobile Day en Buenos Aires, y hace poco el E-Commerce Day, en el cual también participamos como coorganizadores. Entonces, en forma permanente, desde la Cámara, estamos generando todos estos espacios de capacitación. Por un lado, eso es para el empresariado, el emprendedor, la gente de negocios. Y por el otro lado, le hablamos a la audiencia. Nosotros tenemos dos productos fuertes. Es un producto de conveniencia, que es el Hot Sale y el Cyber Monday, claro, donde somos organizadores plenos de ese tipo de actividades, donde ahí le hablamos al consumidor. ¿Para qué? Para romper precisamente esa barrera de la desconfianza, la barrera de que si meto mis datos o no, de que si es seguro, de cuánto me va a llegar. Entonces, bueno, nosotros tenemos la grata satisfacción de decir hoy que el 92% de los argentinos conectados a internet ya hizo, ¿sí?, su primera compra online. Claro. Bien. A través, principalmente, de este tipo de actividades, porque son masivas y sumamente difundidas, ¿no? Claro. Perfecto. Andrés, muchas gracias por el contacto. Ha sido muy amable. Bueno, te dejo entonces simplemente así como resumen. Nosotros estamos invitando a gente que esté haciendo comercio electrónico en Mendoza a que se pueda juntar con nosotros a nivel de cámara, que se pueda, sumar uh-huh. a este esfuerzo de potenciar el comercio electrónico. Te dejo simplemente un mail, es uh-huh. info@biciesto.com.ar. Vamos a hacer una reunión dentro de muy poquito, y quienes gusten se pueden meter a case.org.ar y conocernos en profundidad. Muchas gracias.